hoy les traigo un video muy diferente a lo demás que acostumbro a hacer. Disculpen por las fachas, pero bueno, ya aquí es. Es por lo que el día de hoy me voy a probar unos vestidos que me los pedí. Entonces quiero ver qué tal me quedaron, o sea, qué tal me queda, mejor dicho. Y ustedes me van a ayudar a calificarlo del 1 al 10. Así es que sin más que decir, vamos a probarnos la primera prenda que me pedí. Y unas que otras prendas son súper que descotadísimas, así que vamos a ver las otras prendas cómo son. Así es que ustedes me van a ayudar a calificar del 1 al 10. Sin más que decir, vamos con la primera prenda. Ya cámbiate, yo no voy a cortar. ¿Cómo no vas a cortar? Ya cámbiate. Ya vamos a comenzar con la primera prenda, que es esta de aquí. ¿Sí lo ves? Sí, bueno, ya. Sí lo vemos. Ya, la cuestión es que, bueno, voy a probar, no me van a ver cómo me voy a poner porque... Porque no. Es mala. No, no es que sea mala, pero no, eso no se hace. ¿Cómo vas a querer grabar cambiándome? No. Así que vamos a hacer la magia en 3, 2, 1. Y esta es la primera prenda. Pues acabo de poner, pues no sé, ustedes digan ahí, a ver, del 1 al 10 qué tal me queda. Y si ustedes, chicas, lo usarían o no, y para qué ocasión. Y ustedes también, chicos, de ahí comenten si sus novias les gustaría que usen un vestido así como este. Para dama de amor. No, pues eso ya está como que no. O sea, para, yo creo que para un matrimonio, no. Porque está demasiado descartado, no. Oh. Bueno, ustedes mejor digan ahí abajito para qué ocasión lo usaría. Y pues bueno, yo voy a hacerme... Ya me vieron ya esta prenda de aquí cómo me quedó, así es que ustedes van a calificar del 1 al 10 qué tal me quedó. Y vamos con la siguiente prenda que tengo aquí, no sé cuál de estas tres. O sea, estas son las que yo elegí para probármelas para ustedes, pero no sé con cuál porque tengo otra roja. Entonces, vamos con esta negra, ¿ya? Así es que vamos a hacer la magia porque no me van a ver cambiarme. Así es que lo vamos a hacer en 3, 2, 1... Y esta es la siguiente prenda, miren, cachen que es un color negro bien bonito y es mi color favorito. Así es que ustedes me van a calificar del 1 al 10 qué tal me queda este de aquí, que está súper que es cortado, miren esta parte de aquí. Aunque la tela me encanta porque es súper que suavecito, o sea, me encanta. Y así es que ustedes me van a decir si les gusta o no les gusta. Y así es que voy a hacer mi respectiva pasarela. Bueno, ya ustedes me vieron qué tal me quedó, así es que ustedes me van a calificar del 1 al 10 qué tal me queda y para qué ocasión lo usaría. Así es que vamos con la siguiente prenda, que vamos a usar esta de acá porque esta la voy a dejar a último. Porque no sé, o sea, miren, solamente vean esto. Bueno, ya me fui ya. Esta, vamos con esta. Que también es un rojo, o sea, yo pedí en negra pero no había, entonces me tocó pedir en roja. Así es que vamos a hacer la magia en 3, 2, 1. Y bueno, esta es la siguiente prenda. Pues miren cómo me quedó. Pues ahí me quedó súper cool. Esta sí me encanta. No sé, pero la telita es súper que suave, cómoda. Y yo creo que con esta sí no corro peligro de que se me vaya a ver una por aquí, por allá. O sea, no, con esta sí me siento cool. Porque las anteriores sí como que un mal viento y ¡pam! Se te puede ver todo. Entonces, hasta el alma. Pero bueno, en fin, ya. Yo sé que a ustedes, chicas, les va a gustar este modito de aquí. Que sí lo usarían para salir, qué sé yo, por ahí. Así es que ustedes me van a decir del 1 al 10 qué tal les gusta o no. Y si lo usarían y para qué ocasión. Así es que voy a hacer mi respectiva pasarela. Ya vieron mi pasarela, qué tal me quedó. Así es que ustedes me van a calificar del 1 al 10 qué tal, si les gusta o no les gusta. Y pues bueno, vamos con la última prenda que elegí, que es esta, que la quise dejar a último. ¿Por qué razón? Porque si ustedes se dan cuenta, miren todo el escote que tengo de último, o sea, solamente de un solo lado, nada más. Así es que sin más que decir, vamos a probarme a ver qué tal, si me queda o no me queda, porque no sé. Y el color, no sé, sí me gustó, por eso lo pedí. Así es que ya no tenía otro color, sí. Así es que vamos a hacer la magia en 3, 2, 1. Y bueno, esta es el la última prenda. Y pues les voy a mostrar, miren cómo me queda. Este es el escote que yo les decía, ¿me se da cuenta? Es todo eso, o sea, prácticamente no tienes que tener nada por dentro. Porque si no, se ve horrible. O sea, que tú te pongas un calzón o qué sé yo y se te ve ahí, ¿no? O sea que está sin nada. ¿Qué te importa? Bueno, en fin, ustedes ya ven cómo me queda. Esta parte es así. La tela como que, o sea, más o menos. O sea, no son como las anteriores. Porque las anteriores son súper que suave. En cambio, esta es media como
no sé, la veo súper, súper como que rarita. Y no sé, la siento que me queda un poquito flojo, porque si se dan cuenta, miren, aquí me queda así. A ver, alza más. Así, aguadito. Bueno, ya. Ustedes me van a decir qué tal, si les gusta o no les gusta y para qué ocasión lo usaría. Bueno, yo no sé ni para qué ocasión lo usaría porque, o sea, se le ve todo. Yo ya sé para qué ocasión ya. O sea, podrías, bueno, no sé para qué ocasión, pero bueno. Ustedes, chicas, van a decirlo ahí si les gusta o no les gusta y del 1 al 10, ¿cuánto le ponen? Yo le pongo un 5, no sé, dile. Yo le pongo 10. No, yo no, yo le pongo un 5 porque, o sea, las otras sí me gustaron. Bueno, no, las dos primeras no me, bueno, sí, un 8 le pondría. Y a la tercera, que sí me gustó, esa sí me encantó, esa sí le pongo 10 de 10. Yo le pongo 10. Y esta sí le pongo un 5, la mitad. Yo así es que 10. Ustedes van a decir cuánto les pone. 10. Y ustedes, chicos, comenten. Mejor digan lo que bajito. A ver si sus novias les gustaría que se vistan así, que se pongan este vestido. Hashtag sí. Y si la sacarían con ustedes a la calle y las presumiría ahí así, al lado, llevándola, la mujerón que lleva. Hashtag sí. Bueno, sin más que decir, creo que esto ha sido el video por hoy. Pírope, falta modelar. Ay, este. Sí, lo siento. Bueno, ya, sí. Vamos a hacer mi respectiva pasarela con eso. Yeah, 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 yeah. Buena, buena, da, buenim. Y bueno, babies, creo que hasta aquí ha sido este video. Y pues espero que les haya gustado. Chicas y chicos, por ahí díganlo aquí bajito a ver si les gustó. Y cuál de las prendas, de las 4 prendas que usé, que me las probé, les gustó. Del 1 al 10, califiquen cada una. Y pues si ustedes quieren que me pruebe las otras prendas que no les he mostrado todavía, pues ya saben, aquí abajito díganlo. Así es que sin más que decir, nos vemos en un próximo video. Bye. ¿Puedes probar estos trajes de baño? Cállate.